Bueno, ¿qué les proponemos hoy? Tienen delante un título muy general, la reconstrucción de Madrid y de Varsovia desde 1939-45, con el caso particular de las universidades, como decimos ahí. Bueno, ¿cuál es el punto de partida del trabajo, de la investigación que específicamente para este congreso hemos preparado y que reúne algunas conclusiones provisionales y los pasos de una investigación más amplia que llevamos algún tiempo elaborando? Esta intervención de hoy parte de una pregunta inicial, como digo, en la que se fundamenta nuestra investigación para este proyecto y que podríamos resumir brevemente así. Nuestra pregunta es, ¿qué sucede con las universidades, con la institución universitaria, en su doble proceso, en su proceso de reconstrucción física, de reconstrucción de los restos del daño de la guerra, pero también de su reconstrucción institucional? Creemos que ambas reconstrucciones han de ir parejas, al término de dos guerras, la Guerra Civil Española, en 1939, y la Guerra Mundial en 1945, en dos países periféricos de Europa, como son España y Polonia, en los que se instalan, al finalizar estos procesos bélicos, dos regímenes, podríamos decir, totalitarios, dictatoriales, de signos completamente opuestos. ¿Por qué las universidades? Como les decía, o como he adelantado antes, porque consideramos que una institución como la universidad nos permitía atender doblemente a la reconstrucción física, porque las universidades ocupan en las ciudades afectadas por las guerras un espacio específico. Saben que en mi caso siempre les voy a referir el caso específico de la Ciudad Universitaria de Madrid, y por lo tanto, dentro del espacio urbano, singularizar el espacio ocupado por las universidades ya nos permitía acotar bien nuestro trabajo, y porque la universidad, en cuanto que institución del Estado, permitía también atender al discurso que desde el Estado se ofrece para explicar y justificar los procesos de reconstrucción posbélica. Insisto en que nos interesa mucho atender a este doble matiz, porque si no, probablemente mucho del discurso propagandístico sobre la reconstrucción se queda muy hueco, se queda muy poco consistente. También por un asunto que expliqué muy brevemente ayer, nuestro punto de partida o nuestra obsesión o nuestro trabajo en este caso parte también del convencimiento de la necesidad de una comparación, o dicho de otro modo, la necesidad de una contextualización de los casos. Llevo y llevamos algunos más mucho tiempo trabajando en el caso de la Ciudad Universitaria de Madrid, vuelvo a mi objeto de estudio, pero creo que ha llegado el momento de que situemos el ejemplo de la Ciudad Universitaria en un contexto más amplio, que nos permita conocer más sobre nuestro propio caso. Si han pasado por la exposición que tantas veces hemos mencionado y que tienen en el edificio de enfrente, en una de las vitrinas podrán ver un número de 1946 de una revista británica titulada The Sphere, que recoge un reportaje, insisto, está fechado en 1946, en el que aparecen ruinas de muy diferentes países europeos. 1946 significa que ese reportaje se hizo para mostrar las ruinas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en ese reportaje se incluyen fotos y se hace una mención específica al caso de la Ciudad Universitaria de Madrid. También a Toledo, como vimos ayer, pero se hace una mención específica al caso de la Ciudad Universitaria. Creemos, con un proyecto como este, con un trabajo como este, que la comparación puede ayudarnos a conocer mejor nuestro caso y seguramente a trasladar preguntas a nuestro objeto de estudio que solo nos van a venir aportadas observando ejemplos, estudios de caso parejos al nuestro. La comparación no siempre busca similitudes o no siempre busca necesariamente diferencias. Entiendo que busca la posibilidad de escrutar nuestro estudio de caso, atender a nuestro estudio de caso con nuevas problemáticas, ¿no? Bueno, para
insistir en este argumento comparativo. ¿Por qué comparar? Pues entendemos que los casos de Polonia y España podrían resultar comparables al tratarse en los niveles y en el periodo anterior a las guerras, en plural, a la civil española y a la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Son dos países aproximadamente similares en tamaño, también en volumen de población y con parejos niveles de desarrollo económico en la fase previa a la guerra. En la fase posterior a la guerra, inmediatamente posterior a la guerra, dos regímenes o dos dictaduras de signo político diferente se instalan en ambos países, pero en ambos regímenes políticos, el argumento de la reconstrucción se situó en el centro del discurso político y sobre todo en el centro del discurso político nacional, en la explicación de cuál era la nacionalidad o el argumento nacional que la reconstrucción iba a defender. Nos interesa mucho en esta comparación atender a cómo se articularon los discursos sobre la reconstrucción en un régimen como el español, que a partir del 39 y hasta el 45 y un poquito más adelante comenzó siendo un régimen, podríamos decir, fascista o filofascista, y cómo atendió o cómo incorporó el argumento de la reconstrucción un régimen como el polaco, que acabó siendo estalinista, sobre todo a partir de 1948. La nueva nación y el nuevo Estado, constituido en ambos países, se fundamentaron o tuvieron como eje recurrente y común en sus discursos el argumento de la reconstrucción. Ni que decir, en fin, es algo redundante insistir en esta idea y que creo que es obvia, pero en ambos procesos reconstructivos, en ambos discursos nacionales sobre la reconstrucción, Madrid y Varsovia, las dos capitales, fueron absolutamente centrales. Y dentro de estas capitales podemos singularizar el discurso elaborado y las medidas proyectadas y implementadas para la reconstrucción concreta de las universidades, del espacio ocupado en ambas ciudades por las universidades. Si abordamos alguna... ¿Qué ha pasado? Espera. Es que se ha ido al final. Perdón. Perdón. Necesitamos alguna coordenada comparativa más. A partir de abril de 1939 en España, el general Franco dirigió un régimen nacionalista sostenido, como saben, por una coalición de fuerzas católicas, del ejército y de Falange, con rasgos que hasta 1951 podríamos entender como fascistas. Y sobre todo un régimen en el que se instaló una dialéctica, que también en el proceso de reconstrucción se va a ver muy clara, una dialéctica entre vencedores y vencidos. No olvidemos que atendemos a una guerra civil. En el caso polaco, Polonia fue ocupada, como saben, por alemanes y soviéticos en septiembre de 1939 y dividida en varios territorios. Una parte se anexionó a Alemania, otra parte a la Unión Soviética y otra quedó ocupada pero no anexionada y fue dirigida por el llamado Gobierno General. A partir del año 49 se instaló un gobierno de corte comunista que sufrió un proceso de estalinización entre el año 48 y 56. La dialéctica que un régimen como este incluye en su proceso reconstructor insiste mucho en la dialéctica entre resistentes y supervivientes a la ocupación. Algunos datos más eran necesarios para entender estas coordinadas comparativas. En el caso español, la destrucción afectó a infraestructura, a maquinaria, a edificios enteros y a viviendas. Los datos con los que podemos contar no son muy abundantes. Hay sobre todo publicaciones y revistas del momento, sobre todo la revista Reconstrucción, que publicaba la Dirección General de Regiones Devastadas, que ofrece algunos datos. 250.000 casas aproximadamente desaparecieron y muchas otras
quedaron parcialmente afectadas. Se estima que aproximadamente un 8% del número total de casas, se han contabilizado unos 6 millones en 1936, quedó destruido cuando la guerra acabó en 1939. En el caso específico de la universidad y en el caso específico de la Ciudad Universitaria de Madrid, podríamos estimar que aproximadamente de los, edificios levantados en el campus, un 90% quedaron destruidos y muy afectados, y de los, de los construidos antes de ser la Ciudad Universitaria, aproximadamente un 90% quedaron destruidos o muy afectados. Y de los construidos para ser ciudad universitaria, estoy hablando de la Facultad de Filosofía y Letras, de Medicina, Odontología, Farmacia y de, el espacio de ciencias, el grado de afectación fue de entre el 50 y el 60%. Ninguno de estos edificios construidos para ser ciudad universitaria quedó completamente inhabilitado. Quedaron muy afectados, pero no completamente inutilizables. El caso de la destrucción polaca es infinitamente mayor y mucho más considerable. Al menos 62.000 casas en ciudades y más de 350.000 en los pueblos fueron completamente destruidos. De todas formas, las cifras son de todas formas, las cifras de Polonia son fantásticas. La diferencia entre lo que era el territorio de Polonia antes de la guerra y después de la guerra es increíble. Hay una diferencia territorial como Portugal, de grande, de kilométrica. Con lo cual, las cifras son siempre absolutamente relativas. Uh-huh. Es muy diferente todavía de lo difícil que es en España, es mucho más diferente todavía, muy más difícil en Polonia. Uh-huh. Pero digamos que sí que podríamos estimar que, como hemos visto en la primera diapositiva de la presentación de Arnold, que el centro histórico de Varsovia sí que sufrió, en fin, fue destruido al menos al 95%, y lo mismo sucedió con otras ciudades del oeste y del norte. En el caso de la universidad, más o menos se estima un 60% de la destrucción, porque, entre otras cosas, fue ocupada por los nazis, que decidieron no destruir parte del conjunto universitario. Creo que aquí, ¿verdad? Ok. Otro argumento comparativo o otra coordenada comparativa que nos venía muy a la mano tiene que ver con los debates estilísticos a propósito de la reconstrucción. En el caso de España, se rastrearon en la historia de España modelos auténticamente nacionales que sirvieran de inspiración para abordar la reconstrucción. Y uno de los casos más recurrentes va a ser este, el caso del monasterio del Escorial, y algunos otros edificios del 16, pero insisto, sobre todo este edificio de Herrera, que se instala un poco en el imaginario franquista como el modelo a seguir para la consecución de una reconstrucción auténticamente nacional. En el caso polaco también encontramos algún debate estilístico. Lo interesante era recurrir a estilos fundamentalmente del neoclasicismo del siglo XVIII, especialmente en Varsovia, algo que se reconocía como una especie de renacimiento o edad de oro del estilo nacional, y que si en el caso español las líneas nacionales, las líneas del estilo nacional se resolvían en este uso del granito y en este uso de los capiteles y de las líneas horizontales, en el caso polaco el elemento característico de la reconstrucción nacional, del estilo nacional polaco, pasaba por ese fin del edificio, ese ática polaca, una decoración renacentista cuyo uso se generalizó notablemente y que congregaba, insisto, el estilo nacional. También en ambos casos encontramos importantes discusiones a propósito de con qué materiales era necesario abordar la reconstrucción para que esta fuera una reconstrucción auténticamente nacional. En el caso de España, es un argumento recurrente ver en las revistas especializadas cómo
se singularizan algunos materiales, insisto, como verdaderamente nacionales. Si se quería que el edificio fuera un edificio falangista, era necesario el uso del ladrillo rojo, un material muy entroncado con la tradición española, con el estilo mudéjar. Era necesario, y el caso del Escorial así nos lo recuerda, el uso de la pizarra, del granito y de la piedra como materiales auténticamente tradicionales y auténticamente españoles. Nada de hormigón. El hormigón era el material estigmatizado y el material considerado, y así se aparece de manera recurrente en los textos, material leninista. Material leninista. En el caso de Polonia, José María nos cuenta que también era necesario acudir a la combinación de materiales tradicionales, y coincide con el español en que esos materiales tradicionales van a ser el ladrillo y la piedra. Pero en este caso se combinan también materiales más modernos, el hormigón y el hierro. Fíjense, combinando esto, ladrillo y piedra y hormigón y hierro, se consolidaba una vía nacional y a la vez socialista para una auténtica reconstrucción. La estigmatización aquí viene de los materiales que se podían identificar con un estilo alemán. El muro prusiano, algún tipo de mampostería, que recordaban demasiado al estilo alemán y por lo tanto no eran aptos para abordar la reconstrucción. Pero también necesitábamos una coordenada comparativa, y esta coordenada comparativa, digamos, metodológica, nos la ofrecía el arquitecto Jan Sarvatovich, al que Arnold también ha recurrido y que nos venía muy bien para argumentar algunas opciones para la reconstrucción. Efectivamente, Jan Sarvatovich, del que también Arnold ha hablado antes, fue para nosotros central porque encontramos una forma de enfrentarnos al problema de la reconstrucción, una opción teórica que nos venía estupendamente para explicar muchos de los problemas que teníamos. Jan Sarvatovich escribió un texto para la Autoridad de la Reconstrucción de Varsovia en el año 45, que se publicó al año siguiente en una revista de arquitectura, en el que afrontaba las tres formas en las que él definía que se podía hacer la reconstrucción. Una era el martirologio de la ciudad, como él lo definía. Sería la monumentalización de la ruina, es decir, dejar las ruinas tal y como estaban. Pues lo que vimos de Belchite ayer, de Stefan. El problema que él ponía y que él veía era que dejar las ruinas como estaban significaba que a la larga desaparecían, porque las inclemencias del tiempo acababan por destruir las ruinas. Pero era una de las opciones, y de hecho, tanto en Varsovia como en Madrid, en algunos momentos se pensó en dejar las ruinas exactamente como eso, como una forma de demostrar lo que sucedió en la guerra y dejarlo como huella, como lugar de memoria para el futuro. Otra de las opciones era la renuncia, es decir, demoler las ruinas y planificar y construir edificios completamente nuevos en una forma, pues, generalmente pensada como más moderna o moderna, y sin tener en cuenta las líneas históricas o arquitectónicas de planificación urbana tradicionales. Esto para Sarvatovich, en el caso de Varsovia, no entraba en juego precisamente por lo que ha comentado Arnold, porque era una destrucción de una ciudad que había sido obligada, forzada por un enemigo exterior. No había sido pensada, querida o deseada, con lo cual, para que la nación reviviera y volviera a su ser, eso no podía aceptarse, se decía, no se puede aceptar. En Madrid eso también tuvo su momento, su idea, y de hecho hay partes de Madrid pues que se reconstruyeron, o no se reconstruyeron para nada en absoluto, ahora lo veremos. La última opción, y la que para Sarvatovich fue pues la más importante y la final por la que él optaba, era la reconstrucción. Era la reconstrucción de los elementos más importantes
considerados cruciales para la silueta, para el diseño y para el ambiente de calles y plazas. Esto es importante porque no se trata de reconstruir monumentos, aunque también se reconstruyan monumentos. Se reconstruyen fragmentos enteros de ciudades, se reconstruyen casas que tienen una importancia, digamos, por su antigüedad, pero no solo, sino por formar parte de un paisaje urbano concreto. De hecho, en Varsovia se reconstruyeron casas absolutamente, diríamos, pues de burgueses normales, nada de monumentos declarados arquitectónicamente. Y eso en Madrid, ya lo veremos, no sucede en la misma manera. Bueno, y tenemos algunos ejemplos de estas opciones aplicadas a España y a Polonia. Los vamos a pasar muy deprisa para poder pasar, porque vamos un poco mal tiempo ya, para pasar a la reconstrucción de la ciudad universitaria. El martirologio esencial lo vimos ayer en España, era Belchite, pero en Polonia, por ejemplo, podemos hablar de una ciudad de la zona occidental de Polonia, que es Koszyn, que quedó absolutamente igual, en la misma forma que Belchite, como una especie de recuerdo de la guerra. Pasamos. La otra opción, la de renuncia, durante el régimen de Franco, como vemos, Madrid es que se había convertido además para el régimen franquista en un símbolo de todo lo que era perverso o malvado en España hasta durante la República, y precisamente la reconstrucción tendría que haber desarrollado un nuevo proyecto imperial que convirtiera a ese Madrid, que había sido rojo, llamémoslo así, en un país, en una ciudad española, una verdadera capital española. Son discursos de regeneración nacional, de limpieza, con un tono muy fascista, y que intenta hacer perdonar los pecados de Madrid. Hemos puesto aquí dos pequeños textos, pero bueno, tampoco los vamos a citar, acerca de lo que significaba Madrid para el franquismo. Una redención de los pecados del Madrid republicano. En el caso de Varsovia es completamente distinto. Varsovia había sido el centro principal de la resistencia. El levantamiento de Varsovia y la posterior destrucción sistemática por parte de los nazis había dejado la ciudad, como hemos dicho, en ruina. Entonces se había convertido en un símbolo de la guerra. Por tanto, la reconstrucción debía servir como reparación de los crímenes de la guerra de los alemanes, de la destrucción por los alemanes, pero, y eso va siendo más importante con el tiempo, se convierte en el escenario del nuevo poder comunista. La resurrección de la ciudad será para los comunistas una de las principales formas de mostrar que están legitimados para gobernar. La reconstrucción de Varsovia significa, en ese sentido, el decir: nosotros tenemos derecho a gobernar porque somos capaces de reconstruir la ciudad, el país en general. Por eso Varsovia, hemos puesto dos pequeños textos también aquí, cerebro y corazón del país se convierte. Aunque no olvidemos, hay un momento en el que se piensa incluso en desplazar la capital de Varsovia a Łódź, a otra ciudad que estaba menos destruida, como Madrid en algún momento se piensa en Sevilla, por ejemplo, para convertirlo en capital. Es muy similar ese razonamiento, tanto por lo que había significado Madrid, ¿no? Uh-huh. En la época republicana, como por el hecho de que, bueno, pues la nueva edad imperial podía empezar perfectamente en otro lugar. Hemos puesto dos ejemplos de esa renuncia, que son reconstrucciones, digamos, de índole nacionalista, de nuevo, pero no tradicionales en el sentido de reconstruir algo que ya existía. Uh-huh. Y esto que vemos es el Monasterio del Aire, llamado así, el Ministerio del Aire, que está en el lugar donde estuvo la cárcel modelo.
y esto es muy importante, es un lugar de memoria del franquismo que desaparece por el propio franquismo. Tened en cuenta que la cárcel modelo es el lugar de donde salen los detenidos a Paracuellos, los detenidos que son fusilados en el frente de Madrid en el año 36, algo que era esencial para la propaganda y no solo, y para la legitimación del régimen franquista. Curiosamente, lo hacen desaparecer como lugar de memoria, ¿no? En Polonia podemos poner como ejemplo de renuncia el Palacio de Cultura, que es un edificio, ¿cómo se dice esto? Un skyscraper. Un rascacielos que fue construido con dinero y planos de la Unión Soviética, como un regalo de Stalin, así se llama, y que es construido en un lugar donde tienen que destruir una parte de la ciudad que había quedado parcialmente intacto. Es decir, destruyen una parte de los edificios del siglo XIX, que todavía no era muy apreciado, para construir este enorme rascacielos. Y que también tiene algunos elementos, como vemos, de nacionalismo polaco, ¿no? El Ática polaca, como vemos, que hemos visto que de alguna manera se convierte en esa nota que le dan en los comunistas a los edificios, digamos, que quieren que sean más nacionales. Vamos a pasar muy rápido los intentos, o sea, los planes nunca realizados de construir Madrid como un sueño fascista, que es otro intento de renuncia que significaría haber destruido pues el barrio de Argüelles casi por completo y haber construido una vía triunfal desde Sol hasta el monasterio del Escorial y el Valle de los Caídos, que era uno de los planes, alrededor de Sol se habrían construido unos rascacielos inmensos, una plaza elíptica enorme, que habrían sido la muestra del imperialismo franquista más evidente. Y además sobre el lugar donde se celebró la victoria de la República en el año 31. Efectivamente. En Varsovia hubo muchos planes de lo que se llamaba el realismo socialista, hubo muchos sueños, que los llamamos nosotros aquí comunistas, de reconstruir una parte de Varsovia en formas nuevas. Y de hecho una parte se hizo, ¿no? Hay partes, hay una zona llamada, esta por ejemplo es un plan que nunca se llegó a construir, un rascacielos pseudo renacentista que habría sido el ayuntamiento, pero sí que hubo partes de Varsovia que se construyeron en un estilo estalinista, lo llamamos, realismo socialista se llama a veces, que es un poco, bueno, pues algo parecido a esto que hemos visto aquí. Pragmatismo y reconstrucción es otra forma de renuncia, simplemente decir, no tenemos dinero para hacer nuevos planes, reconstruimos lo que hay. Y eso es evidente, sucedió en buena parte de los casos en ambas ciudades. Y también en Varsovia, pues otra reconstrucción. La última, tercera parte es que la reconstrucción o nueva construcción de edificios antiguos en formas historizadas. Nosotros hemos puesto para comparar la aljafería en Zaragoza, que aunque su reconstrucción comenzó antes de la guerra, después de la guerra se le extrajo la versión menos arábiga del castillo. El castillo Aljafería es un castillo que fue en principio un castillo musulmán, construido en época musulmana, pero que tiene una parte o que tuvo una parte de reconstrucción por los reyes católicos. Y si durante los años anteriores a la guerra se había reconstruido su parte, digamos, de forma más musulmanizada, por así decirlo, o arabizada, después de la guerra lo que se intenta es extraer lo que tiene más que ver con los reyes católicos, es decir, con los reinos, digamos, cristianos con los que se identifica el franquismo. Y el caso del Centro Histórico de Varsovia es el ejemplo máximo que tenemos, que hoy día es Patrimonio Nacional de la UNESCO, entre otras cosas. Aquí hemos puesto una cita precisamente de Jan Zachwatowicz, que habla de odbudowa, ¿no? Reconstrucción, de todos los elementos cruciales para el perfil y la atmósfera de calles y plazas. Es una combinación de melancolía y nostalgia,
con la reconstrucción de edificios muy conocidos, es decir, de los monumentos, pero también de calles y avenidas, con la nueva misión de convertir la antigua ciudad otra vez en un elemento vivo de la capital. Ponemos unos ejemplos. Y las conclusiones preliminares del proyecto general eran, o son, que el régimen nacionalista en España fue menos en su proceso de reconstrucción arquitectónica de lo que se pensaba, hizo más uso de la renuncia que de lo que hicieron en otros lugares, mientras que el régimen socialista polaco resultó más nacionalista de lo que parecía. Eso al menos son nuestras conclusiones preliminares. Digamos que... Digamos que con este panorama general, para el caso específico de las universidades, se nos planteaba la posibilidad de establecer o de hacer un ejercicio comparativo más o menos pegado, más o menos fiel a lo que estábamos haciendo para el caso amplio de las ciudades de Madrid y de Varsovia. Nos parecía que atender al caso de la Ciudad Universitaria de Madrid y a cómo en el caso de la Universidad de Varsovia y a la Universidad Politécnica de Varsovia, atender ambos casos para ver cómo se instalaba ahí también el discurso de la reconstrucción, nos iba a ser muy pertinente para ver si las conclusiones a las que poco a poco vamos llegando eran también aplicables para el caso concreto de los espacios universitarios, teniendo en cuenta además que, como van a ver enseguida, ambos regímenes utilizaron el espacio académico y el discurso sobre la reconstrucción institucional de las universidades como en el centro y en el como espacios de legitimación de esos nuevos estados. Hemos hablado ya y lo han visto del proyecto de campus para Madrid. Madrid solo tenía una universidad en el caso cuando la guerra comenzó y siguió teniendo una única universidad para toda la capital cuando la guerra concluyó. Antes de la guerra, la mayor parte de la actividad académica tenía lugar en edificios dispersos por la capital, y con este proyecto que arrancó en el 27, como se les contó ayer, se estableció la idea de hacer converger todos estos edificios en un único espacio en un único espacio en Madrid, pero teniendo en cuenta que ese único espacio, ese único campus, respondía también a que en Madrid solo había una universidad. No es lo mismo en el caso de Varsovia. No es lo mismo en el caso de Varsovia, que había, además de la Universidad de Varsovia, estaba la Universidad Politécnica, ya constituida y con una tradición. Había una larga serie de escuelas superiores, entre ellas la más importante en ese momento, la Escuela de Agrónomos, que no solamente era de agrónomos, sino de mucho más, y que tenía un campus propio. Es decir, era la situación algo distinta que en Madrid. Encontrábamos en el caso de Madrid que las primeras construcciones que se ponen en marcha, las primeras construcciones que se finalizan y que se ponen en práctica en el campus, que se ponen en funcionamiento en el campus, se realizan en los años 30. Están viendo ahí una fotografía en el caso de Madrid de las primeras actividades en la Facultad de Filosofía y Letras. Se acababa de inaugurar el edificio, pero aún es visible el cartel anunciador de la empresa que había hecho la obra de construcción. Y en el caso de Varsovia también veíamos... Y en el caso de Varsovia hubo también un añadido a los edificios tradicionales en los años 30, también construidos en el estilo monumental propio de la época. Sobre todo se construyó mucho en esa escuela de agrónomos que he comentado antes. Bueno, vamos a pasar esta parte algo más deprisa, pero bien, ven ahí escenas de la vida estudiantil en los años 30. El bus es el que traía a los estudiantes desde el centro de Madrid hasta el campus, y en el caso de Varsovia ha puesto una manifestación de estudiantes que tampoco estaba mal. Actividad académica en Madrid y reparto de octavillas, creo, en la puerta. Sí. Eso es muy interesante. Son octavillas que reparten octavillas contra los chauvinistas lituanos.
Pero también el campus, en el caso madrileño, como saben, sufrió los efectos de la guerra. Ahí tienen una fotografía en la que desde el barrio de Argüelles se puede ver el campus convertido en frente de guerra. Y en el caso de Varsovia también. Esta es una escena de la tomada de la rebelión de Varsovia en el 44 y está vista desde la comandancia de policía que había sido tomada por los rebeldes, por los polacos, y se mira hacia el campus, vamos, a la entrada del campus que está ardiendo. Uh-huh. ¿Alguna escena más? La primera de ellas ya casi familiar para nosotros, la Facultad de Filosofía y Letras destruida o medio destruida por el impacto del frente. Y esto es, digamos, la parte posterior de la universidad que da hacia el río en Varsovia, que fue uno de los edificios más destruidos, porque ya lo veremos ahora, el campus no fue del todo destruido. Bueno, podemos establecer un poco visualmente algún balance de los daños que en términos globales les anunciábamos al comienzo de la presentación y que no vamos a repetir. Un momento, vuelve para atrás un segundo, quizás os cuento, porque del caso de Varsovia aquí sabemos menos. El campus, hemos tomado para el proyecto sobre todo las dos universidades, digamos, principales, o sea, la Politécnica y la Universidad de Varsovia. Y esto de aquí es la Universidad de Varsovia, que está en el mismo centro. Esto es una fotografía aérea tomada justo al terminar la guerra por la aviación soviética y donde se ven los daños más o menos. El campus no fue del todo destruido porque durante todo el tiempo de la ocupación nazi, el campus había sido un cuartel nazi, entonces un cuartel alemán, entonces no fue destruido del todo. En el 44 hay una parte que se quema, pero quedan edificios todavía, ¿no? Queríamos también, y vamos a ir acelerando un poco, queríamos saber si para el caso de la Ciudad Universitaria de Madrid y para el caso del espacio que comprendían en la ciudad de Varsovia las universidades de esa ciudad, era posible someter el estudio de caso a las opciones de reconstrucción que Sagbatovich nos adelantaba. El caso del martirologio, decíamos, ven ahí algunas escenas, estábamos de nuevo en la casa de Velázquez en ruinas, el debate sobre el mantenimiento de las ruinas estuvo permanentemente presente en el proceso reconstructivo de la Ciudad Universitaria de Madrid. Uno de los organismos que se ocupaba de la reconstrucción era la Comisión de Ornamentación de la Ciudad Universitaria, donde se tomaron las decisiones correspondientes a qué tipo de simbología del nuevo régimen se iba a imponer en el campus, y en esa Comisión de Ornamentación se discutió en numerosas ocasiones qué hacer con las ruinas, y la opción de mantenerlas como recordatorio permanente de la guerra se manejó muchas veces. Nunca se cumplió, pero sí se usaron las ruinas. En el mismo verano del 39, muy poco después de haber acabado la guerra, visitó Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, Conde de Chiano, y una de las primeras visitas a las que el nuevo Estado franquista le invitó fue a ver las ruinas de la ciudad universitaria. Los condes de Windsor, los británicos condes de Windsor, estuvieron en Madrid en el año 40 y una de las primeras visitas que hicieron fue a fotografiar las ruinas de la ciudad universitaria. Algo de turismo en el sentido que Delfín nos señalaba antes, también pudo identificarse en el caso de las ruinas de la universitaria. En Varsovia, por el contrario, no he encontrado ningún dato que señale que hubo una intención de dejar las ruinas. Lo que sí que se menciona y se discute muchas veces, sobre todo al principio, es la posibilidad de sacar la universidad, de llevar la universidad a otra ciudad o sacarla de Varsovia y construir un campus nuevo, porque se supone que el sitio donde está es incómodo también, no solo físicamente, sino, y eso se ve en algunas de las discusiones con el poder del momento del ministro de Educación y demás, sino incluso históricamente para los comunistas. La Universidad de Varsovia tiene un valor simbólico también muy importante en el periodo de entreguerras, uh-huh, y los comunistas lo ven como un lugar de la reacción, podríamos decir. Uh-huh. ¿Algún detalle más de la ruina? No, vamos a acelerar un poco. Paseantes por las ruinas en Madrid
y alumnos, ¿no?, colaborando en el proceso de reconstrucción de su propia universidad. Sí, porque la reconstrucción de la Universidad de Varsovia comienza, llegan los propios alumnos y los profesores y se ponen a reconstruirla ellos mismos con sus manos. La opción renuncia y monumentalización es muy clara en el caso de Madrid y además se aplica, no tan visiblemente en la ciudad, pero sí de manera muy visible en el caso de la ciudad universitaria. La fotografía que tienen con los daños presenta tres edificios. Verán a su mano izquierda el Instituto de Higiene, enfrente la Casa de Velázquez y en un primer plano más cercano a nosotros y a su mano derecha lo que era el club social de la zona, el Parque de Parisiana, un lugar de diversión. De esos tres edificios, a día de hoy solo existe este en el que estamos esta mañana, la Casa de Velázquez, y en el espacio que tienen a mano izquierda, sobre el Instituto de Higiene, que quedó completamente demolido, se sitúa el edificio que tienen a mano derecha, que es el actual rectorado de la Universidad Complutense y que fue en su momento el Colegio Mayor José Antonio, el primer gran edificio de corte falangista que en esa idea de renuncia y monumentalización de los nuevos valores del nuevo Estado se instalaron en el caso de Madrid. Y visible también este caso de renuncia en la maqueta que han visto también en la exposición, que muestra no solo que se había reconstruido en el año 43, sino que otras cosas querían instalarse en el campus para señalizar el lado vencedor. Fundamentalmente dos edificios, el Arco de la Victoria, que todavía pueden visitar ustedes si no les da mucha impresión, y el edificio del Paraninfo y el Rectorado, que simbolizaba los poderes académicos y que finalmente no se construyeron. Vamos a hacer una rápida paso hacia las conclusiones. Sí. Sí. Entendemos, y quiero que el debate lo podemos centrar por aquí para cerrar cuanto antes, que la reconstrucción de las dos universidades hubo algunos aspectos similares. El martirologio se presenta como una posibilidad, la idea de mantener ruinas en ambos casos. La renuncia también se encuentra en ambos, aunque con mayor claridad en el caso de Varsovia. Y la reconstrucción práctica y pragmática, la necesidad como imperativo, se instala de manera muy clara en los dos procesos. Algunas diferencias. En el caso de Varsovia, reconstruir la universidad significaba negar los planes del invasor alemán por instalarse un potente sentimiento de activismo nacional, sobre todo, como decíamos, estudiantes y profesores comienzan con su propia mano a reconstruir, era la manera de simbolizar que el invasor alemán se había ido, y en Madrid la reconstrucción se sitúa como una pieza, como un símbolo de una nueva nación, de un nuevo Estado, que había sacado también de la comunidad académica a su enemigo interno. En el caso de Varsovia, la comunidad académica se opone a lo que se consideraba un enemigo externo, además, ejemplificar las intromisiones del poder comunista, y en el caso de Madrid esta eliminación del enemigo externo pasa fundamentalmente por la depuración institucional, la depuración del escalafón académico, que luego lo podremos debatir si quieren, acabó con más de un 40% del profesorado universitario. En fin, combinación de reconstrucción física e institucional que es la que nos proponíamos hoy. Hemos abusado de nuestra propia programación. Así es que doblemente nuestras excusas. Muchas gracias. Gracias.